Y vamos a dar la unción de los enfermos a Chiche pidiendo la bendición y la curación de Dios sobre ella en el medio de la misa. Aquí, por favor. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Ha sanado los corazones afligidos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De Cristo resucitado y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Primera lectura. La lectura de los hechos de los apóstoles. En aquel tiempo entró Pedro a la casa del oficial Cornelio y este salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, pues soy un hombre como tú. Luego añadió: ahora caigo en cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que le tiene y practica la justicia. Sea la nación que fuere. Todavía estaba Pedro hablando cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Oímos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios. Los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de aquel don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Entonces Pedro sacó en esta conclusión: ¿quién puede negar el agua del bautismo a los que lo han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y los mandó a bautizar en el nombre del Espíritu de Jesucristo. Luego le rogaron que se quedara con ellos al día. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria. Su santo brazo, respondan todos. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los amo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. En mi nombre. Eso es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra de Dios. ¿Cuántas?
¿Cuántas personas van a recibir la comunión? Oh, como nueve. Sobre una persona enferma. A veces es muy enferma, a veces no tan enferma la persona. Esta noche vamos a pedir la bendición sobre la enferma que tenemos, Chiche, pidiendo la ayuda de Dios durante este tiempo tan difícil por ella. En nombre del Padre de Dios, del Espíritu Santo. Después de cada petición, por favor, contesta. Te rogamos, óyenos. Con humildad y confianza invoquemos al Señor en favor de Emerenciana, nuestra hermana. Dígnate visitarla con tu misericordia y confortarla con la santa unción. Líbrala, Señor, de todo mal. Alivia el dolor de esta enferma del pecado y toda tentación. Da vida y salud a quien en tu nombre vamos a poner las manos. Señor Dios Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo, escucha con amor la oración de nuestra fe y derrama desde el cielo tu Espíritu Santo sobre esta enferma. Tú que has hecho que el leño verde del olivo produzca aceite abundante para el vigor de nuestro cuerpo, enriquece con tu bendición este óleo, para que cuando sean ungidos con él, sientan en cuerpo y alma tu divina protección y experimenten alivio en sus enfermedades y dolores. Que por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros óleo santo, en nombre de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora voy a poner la santa unción en la cabeza de ella y las dos manos. Chiche, por esa sanción y por su bondadosa misericordia, te ayude al Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Padre, que libre de tus pecados. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así, purificados por tu gracia, podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sí. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos tu gloria cantando. Señor de todos.
enfermedades y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación. Llévenos ahora en nuestra vida. ¡Johnny! Gracias.
Pancho, man.